Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas a Mirando al Norte aquí. Y es un placer para mí ya no tener que decir esto de Mi Norte Televisión, sino decir el nombre real de esta casa, porque siempre de espíritu siempre fuimos lo mismo. La esencia siempre estuvo y es la de Mi Tierra Televisión. Volvemos a ser Mi Tierra, cosa que para nosotros es un placer enorme, a pesar de que ustedes siempre fueron fieles en los mejores, en los peores y ahora en los momentos más dulces. Y hablando de dulces, hablamos de gastronomía, hablamos de vinos. Y es que San Andrés continúa este próximo fin de semana en la ciudad turística porque se traslada en un fin de semana amplio, amplísimo para aquellos que hacen puente, para el próximo viernes 4. Pero mejor es que vean el siguiente spot porque está todo casi preparado para vivir una gran fiesta. San Andrés continúa el 4 de diciembre. Fiesta del Vino y la Castaña 2015. Los ayuntamientos de La Orotava, Los Realejos y Puerto de la Cruz te invitan a la gran fiesta de los vinos, junto al Consejo Regulador del Valle de La Orotava. Tapas y vinos desde las 7:30 de la tarde en la Plaza de Europa del Puerto de la Cruz. ¿Y tú, te lo vas a perder? Bueno, pues gran parte de la información está ahí. El resto nos la da la concejala de Comercio de la ciudad turística de Puerto de la Cruz. Un acto de los pocos que tienen un sello de calidad indiscutible, porque ahí están los tres ayuntamientos del Valle y el Gobierno de Canarias a través del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valle de La Orotava. Y es que la calidad de los vinos está garantizada. Antonia María Domínguez, Toñi Domínguez como la conocemos, es la edil de Comercio que será la responsable de esta segunda edición que ya se presenta con mucha expectación. Toñi, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, que tenemos esta segunda edición que se ha limado todavía un montón de cosas de la primera que, a pesar de haber tenido que cambiar la fecha, a pesar de haber llovido, fue un gran éxito. ¿Lo viviste el año pasado como espectadora, este año como una de las responsables de ese triángulo de los tres ayuntamientos? Sí, como bien dices, el año pasado lo viví como espectadora, este año me ha tocado coorganizarlo con los tres ayuntamientos y el Consejo Regulador. Creemos que este año va a tener todavía una mayor afluencia de público. El año pasado participaron en torno a unas 1.500 personas. Este año, además, como novedad, hemos cambiado el escenario y va a ser, en vez de en la Casa La Aduana, en la Plaza de Europa, a partir de las 7:30, este viernes, y hasta la 1:30. Y vamos a contar con 8 bodegas, que no recuerdo bien los nombres, con lo cual no los voy a decir todos para que no me olvide. Está Taginaste, Juan Dios, La Haya, Los Guines, Volcán de Caramujo y dijimos La Haya, nos van a matar, pero Juan Dios, bueno, lo tienes aquí, lo puedo... Tira de la chuleta, la chuleta. Más alguna que falte por confirmar, tenemos ahí El Penitente, Valle Oro. Ah, y la bodega Valle Oro, que es una gran bodega también. Hombre, un número importante, ¿no?, de las 14 que conforman la denominación de origen. Sí, que ha sido todo un éxito la participación de las bodegas. Tendremos además también a 4 restaurantes, el Maquila, La Cuadra, que es un restaurante aquí del puerto, La Cocina, que es un restaurante del puerto que se va a estrenar además en el viernes en la fiesta del vino y la castaña, porque abre el sábado, y el restaurante Victoria. Con lo cual tenemos una gran participación tanto de las bodegas como de la gastronomía. Es decir, el año pasado los precios me imagino que se mantienen con esto de la crisis, cosa que me parece muy bien. 1 euro el catavino oficial, que si lo devuelves después te devuelven las perras, y el que se lo quiera llevar pues lo paga y ya está, ¿no? Que hay mucha gente que dice, yo me quedo con el euro y después 1 euro por cada consumición y después 1,50 euros por las tapas. Es decir, con 2,50 euros vamos a disfrutar de un excelente caldo
y de una buena etapa. El año pasado fue una expectación increíble. La verdad que fue muy fino, pasó mucha gente. Además, el fotocall era como un atractivo donde todo el mundo quería pasarse. Volvemos a tener fotocall gigante, ¿no? Vamos a tener un fotocall gigante con focos. Yo creo que este año vamos a darle un plus de calidad y de glamour a la fiesta del vino y la castaña. Por lo menos esa es nuestra intención. Y como bien dices, por 2,50 euros, 3 si quieres beberte más de una copita o 4, ya tienes la cenita, los mejores vinos de Canarias, con lo cual yo creo que es una de las mejores fiestas para empezar la campaña de Navidad en el municipio del Puerto de la Cruz. El año pasado se presentó en esa fiesta un vino espumoso que además se agotó enseguida, que era espectacular. Recuerdo que Bodega La Haya se llevó el premio, que me confirmaron que tenemos el premio más importante de vinos con Bodega La Haya. Me decía Julián el otro día, vuelve a presentarse, que es el premio al blanco afrutado. Juan Dios trajo un vino excelente. Es que no quiero, porque Bodegas El Penitente también tiene un vino espectacular. Y Volcán de Caramujo ya ni te cuento. Es que no me atrevo a descartar a nadie. No, es mejor no. Son todos vinos de calidad, evidentemente, porque están en la denominación de origen. Exacto, son todos vinos de calidad y cada uno de ellos pues es un éxito asegurado, con lo cual no vamos a decir que uno es mejor que el otro, porque ya te digo, como bien dices, es denominación de origen y contamos con uno de los mejores vinos de España, por ponerlo así. Sin duda. Así. Bueno, el año pasado el cartel fue espectacular. Este año hay gente que se los lleva y los colecciona, porque la verdad que están muy bonitos. Otra forma de hacerle esa oda al sector, ¿no? Que siempre dicen que es un mundo de hombres, pues aquí le hemos dado la imagen de siempre eso de Baco, el dios del vino, pues sí. Le ponemos una mujer haciendo alarde a esos caldos exquisitos que van a poder disfrutar este fin de semana, el próximo viernes, en la Plaza de Europa. Hemos visto el anuncio en radio, aquí en esta casa, y después los carteles en esas pantallas donde cientos, miles de personas cada día han visto el tema. Pero sobre todo, hablando de Puerto de la Cruz, no podemos olvidarnos del mejor escaparate, que es esta ciudad turística, y estamos hablando de tres ayuntamientos con tres colores políticos distintos, pero que dicen, esto es bueno y vamos a ir juntos de la mano, porque justamente en el Puerto de la Cruz están los hoteles, y justamente aquí, a esa fiesta, van a pasar cientos, miles de turistas que a lo mejor no han tenido la posibilidad de probar nuestro vino, y va a ser nuestra mejor carta de presentación. Sí, yo creo que, como bien dices, el Puerto de la Cruz es el mejor escenario, es el motor del Valle del Norte, y hacer este tipo de actividades junto con los otros dos ayuntamientos pues expresa el sentido y la línea que queremos seguir. Tenemos que fomentar el motor y la economía de la zona norte, y eso está evidentemente en el Puerto de la Cruz. Nosotros hemos cogido los carteles, hemos repartido por todos los hoteles, y aparte hemos hecho una invitación personalizada a los directores de hoteles para que un poco hagan publicidad de este evento, para que, como bien dices, el turista no solo disfrute de los hoteles y del Puerto de la Cruz en sí, sino también pueda conocer algo tan importante para nosotros como es nuestro vino. Pues me parece muy bien, porque muchas veces se reclaman. De hecho, en las pasadas elecciones decía la gente, queremos más actos así. Y te han tocado dos actos multitudinarios nada más llegar, que era la noche en blanco y ahora la fiesta del vino. Sí, la verdad es que empecé a lo grande y además con una responsabilidad enorme, porque el antiguo concejal de comercio es el hoy alcalde del municipio. Con te dejó lo cual, el pabellón altísimo. Muy alto, por eso yo quiero siempre añadirle un plus para poder mejorar, y porque creo que todos los actos y todas las actividades y todos los eventos que se hagan siempre son mejorables, con lo cual tenemos que trabajar, como te digo, en esa línea. A mí me enorgullece muchísimo poder trabajar con el Ayuntamiento de La Orotava y con el Ayuntamiento de Los Realejos, independientemente del color político, porque en la economía y en el resurgir tenemos que aunar fuerzas, y yo estoy dispuesta a cualquier tipo de actividad de este tipo, seguir la misma línea. La verdad es que
echamos de menos más actos así, que vayan los tres ayuntamientos de la mano, porque ponerle fronteras al valle es imposible. El que va al Puerto de la Cruz se va para la Orotava. O sea, que los ciudadanos de un municipio compartimos todos los actos del resto de localidades colindantes. Sí, yo creo que el año que viene nos podremos sentar y podemos trabajar en este sentido y en estas líneas de actuación, porque generar este tipo de actividades condensa a los vecinos, a los visitantes del puerto, y como te digo, el puerto es el motor indiscutible de toda la zona norte. Bueno, recuerden, viernes 4, desde las 7:30 de la tarde, arranca esta fiesta del vino y la castaña, porque además otro factor importante ha sido el encargo que se les ha hecho a los restaurantes. Estamos a caballo entre noviembre y diciembre, y sobre todo lo que se les ha pedido es que esas tapas se trabajen con productos tradicionales de la época. Exacto. La implicación de los comerciantes, los restaurantes, los empresarios, en todo este tipo de actividades, desde que hice La Noche en Blanco hasta ahora, ha sido enorme. Sí que es verdad que muchos de los restaurantes que han querido participar en la fiesta del vino y la castaña no han podido por tema de personal y por la campaña de Navidad en sí, pero la implicación es enorme, y yo creo que la calidad en las tapas va a ser fruto de mucho amor y mucho cariño, que es lo que están poniendo en todas las actividades que estamos realizando aquí en el Puerto de la Cruz. El año pasado fue increíble, se lo curraron, hicieron cosas espectaculares, de verdad. Vamos a ver este año, vamos a ver este año. Toñi, estamos al borde también, bueno, se presentaba en estos días el programa festivo del Puerto de la Cruz. Tendremos también la inauguración de todo el alumbrado. Y de la mano, porque aquí pues cada edil es responsable de su área, pero a fin de cuentas el que viene a Puerto de la Cruz no entiende de áreas ni nada, sino quiere estar en una ciudad pues que le dé mucho calor y le dé todas las facilidades del mundo, a pesar de las polémicas. Yo creo que un Puerto de la Cruz sin polémica no es un puerto de la Cruz. Vamos a tener aparcamientos para que la gente pueda hacer sus compras. 100 plazas más. 100 plazas más que hemos habilitado. Esto ha sido una demanda de los vecinos y de los comerciantes desde hace muchísimo tiempo. Y hace unas semanas hemos habilitado unas 100 plazas más de aparcamiento, que creo que va a ayudar a que este volumen de venta por parte de los comerciantes siga creciendo. Polémica, como dices, aquí en el Puerto de la Cruz, yo creo que es indiscutible y está siempre en el aire, pero nosotros nos dedicamos a trabajar, que es lo que nos han pedido nuestros vecinos, y en ese sentido pues hemos atendido una demanda desde hace muchísimo tiempo con la creación de estos aparcamientos. Además, seguimos desde la Concejalía de Comercio, seguimos apostando por las actividades de dinamización en la calle como escenario, porque tenemos un clima estupendo en el Puerto de la Cruz. Como bien decías, mi compañero Ruimán, el concejal de fiestas, ha elaborado un programa festivo muy completo y muy amplio, que junto con las actividades que vamos a desarrollar por parte de la Concejalía de Comercio van a ser del Puerto de la Cruz un destino obligado para pasar las Navidades y para hacer las compras, que hay que apoyar al negocio local, porque es un negocio que dinamiza la economía municipal, que crea puestos de trabajo y que además la atención personal directa y cercana no la encuentras en una gran superficie como la puedes encontrar en el comercio, en el pequeño comercio. Bueno, los comerciantes ya preparados, ¿no? Porque las compras empiezan ya. Los comerciantes están preparadísimos, muy contentos. Te vuelvo a repetir que la implicación ha sido enorme, no solo en las actividades, sino también en la decoración de las calles. Y yo agradecerles nuevamente y desde aquí el apoyo y la implicación, porque solo así, y aunando esfuerzos y trabajando juntos, es como las cosas se obtienen los buenos resultados. Bueno, vamos de nuevo a ver ese spot que ha estado emitiéndose durante todos estos días para que nadie deje de enterarse, además de toda la movilización a través de los tres ayuntamientos, de haber subido ese vídeo, el cartel a las redes sociales, donde mucha gente lo ha compartido y demás. Esta es la imagen de esta segunda edición de la Fiesta del Vino y la Castaña, aquí en el Puerto de la Cruz. San Andrés continúa el 4 de diciembre. Fiesta del Vino y la Castaña 2015. Los ayuntamientos de La Orotava, Los Realejos y Puerto de la Cruz te invitan a la gran fiesta de los vinos,
junto al Consejo Regulador del Valle de la Orotava. Tapas y vinos desde las 7:30 de la tarde en la Plaza de Europa del Puerto de la Cruz. ¿Y tú, te lo vas a perder? Bueno, pues estamos llegando ya al final de este tiempo de televisión. Toñi, yo creo que ya está todo preparado. Buen vino, las tapas, absolutamente todo. Ahora lo que falta es la gente, ¿no? Sí, es importante. Yo desde aquí invito a los vecinos, a los turistas, a los visitantes, a que vengan este viernes 4 de diciembre a las 7:30 en la Plaza de Europa a la fiesta del vino y la castaña por segundo año consecutivo en el mejor escenario natural que podemos tener, que es el Puerto de la Cruz, y que pasen unas felices fiestas, y las navidades donde mejor las van a pasar es aquí en nuestro municipio. Muchísimas gracias. Toñi, nos vemos el viernes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes por invitarme, gracias. A todos ustedes, que ha sido un placer enorme. Les esperamos este próximo viernes en la Plaza de Europa, en ese acto de la fiesta del vino y la castaña, donde también vamos a grabarlo absolutamente todo para que aquellos que no puedan y se lo vayan a perder, que puedan tener pues todas esas imágenes de todo lo que va a ocurrir este próximo viernes en la ciudad turística. Nosotros volvemos próximamente con más invitados, con más protagonistas, solo aquí en Mirando al Norte. Hasta entonces, que sean inmensamente felices. Adiós.